Son ustedes unos valientes, porque estar a las 7 de la tarde aquí para escuchar de esto, no tengo más que decirles eso, que son ustedes unos valientes, ¿no? Para mí es un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Yo suelo decir que las instituciones no actúan, que actúan las personas en y por las instituciones. Por eso, en primer lugar, darle las gracias al Palacio de San Telmo, que nos acoge hoy aquí, al Instituto de Gobernanza Democrática, que ha facilitado este encuentro y lo ha organizado, y al profesor y amigo Checho Agusín, que lo ha hecho posible. Miren, yo suelo decir que hay dos clases de profesores, los que no tenemos ni idea y los que no saben ni esto. Bueno, que lo sepan, ¿no? Y Fernando Pessoa también decía, no enseñes nada porque aún lo tienes que aprender todo. Yo creo que es un atrevimiento ponerte delante de gente hoy con la información que tiene y lo que sabe de cantidad de temas, pues es de, pues eso, pues de un desparpajo tremendo. Yo para amoldarme un poco al tiempo que nos hemos dado para que ustedes también puedan participar, les voy a leer unas palabras improvisadas que he preparado para esto, ¿no? El profesor Checho Agusín ya lo comentó antes en su introducción. Creo que de todas las instituciones que conforman el organigrama del Estado, una de las que nos resulta menos conocida es la de los servicios de inteligencia. Conocemos cómo funcionan otros organismos e instituciones del Estado, pero no sabemos ni tenemos claro cómo funciona un servicio de inteligencia, cuáles son sus tareas, cuáles son sus competencias en un Estado de Derecho, en una democracia. Como muy bien ha apuntado él, la imagen que como ciudadanos solemos tener de los servicios de inteligencia oscila, por un lado, entre la idealización y seducción y admiración que transmite el cine y la novela, esto por un lado, y por el otro lado, por la otra parte, cuando los medios de comunicación nos informan sobre prácticas que han dejado mucho que desear, ¿no? Y que nos llevan a dudar y a sospechar de su quehacer, dado el poder que tiene. Pues ante este desconocimiento, ¿qué es lo que se nos impone, señores? Pues un debate público, como este que estamos llevando a cabo aquí, con políticos, académicos y la sociedad civil, ¿no? Sobre qué es un servicio de inteligencia, qué servicios presta, cuáles son sus competencias y las competencias que tiene asignada. Creo que nuestra primera responsabilidad es el hablar y el escribir con inteligencia sobre los servicios de inteligencia. Yo creo que hay que construir un nuevo relato. El que se ha venido utilizando para dar a conocer a los servicios de inteligencia ha confundido de forma muy habitual el secreto que es necesario con la ocultación. Y para la mayoría de nosotros, los ciudadanos, los servicios de inteligencia son ese no lugar, que no sabemos dónde están y demás, y que tenemos que empezar a pensar que una sociedad bien informada es un prerrequisito fundamental para movilizar y mantener el apoyo y el interés social por las políticas de seguridad en las democracias. Les anuncio, la actividad de los servicios de inteligencia no es una actividad secreta, se trata de una actividad con secretos, que son cosas completamente distintas, lo cual no implica que no estén exentos de controles. En definitiva, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros como ciudadanos? Que eso que hacen en secreto sea legal, sea ético y esté al servicio de los ciudadanos. Bien. El mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que se nos ha vuelto, y también ha sido apuntado por el profesor Agusín, complejo, ¿no? Yo creo que necesitamos gafas bifocales para lejos y para cerca. Si se fijan ustedes, también es un mundo caótico, crisis financiera, de refugiados, lo que pasa en Oriente Medio, a la vez contradictorio. Nos dicen que la solución al tema de Siria la tiene el presidente ahora, al que se quería derrotar, con cambios acelerados. Además, ¿y todo ello qué provoca? Pues provoca mucha ignorancia, mucha incertidumbre y mucha inestabilidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues mejorar, señores, nuestra comprensión de todas estas cosas. ¿Qué les quiero decir? Que necesitamos comprender el mundo que nos rodea, y para ello necesitamos analizar para entender, y necesitamos entender para orientarnos, ¿no? Un servicio de inteligencia se dedica a proporcionar y aportar análisis al decisor político para que tome
decisiones lo mejor y lo más acertada posible. Y esto no se puede hacer sin un contexto de seguridad, ¿no? La seguridad es el primero de los derechos del hombre. El primer derecho del hombre es vivir y necesitamos sentirnos seguros. Cualquier individuo necesita sentirse protegido, ¿no? Nacemos en un ambiente de inseguridad. Eso es lo cierto, eso es lo real. La seguridad es lo que hay que conquistar y lo que tenemos que mantener. Por tanto, la seguridad es el medio, no es un fin. Un medio que, como he dicho, tenemos que intentar darnos y conservar. Claro que no hay libertad sin seguridad. ¿Qué libertad hay en el miedo? Cuando uno tiene miedo no se siente uno libre, ¿no? Un pensador llamado Spinoza decía que el fin último del Estado no es la dominación. El Estado no fue instituido para dominar al hombre mediante el miedo. Él decía que era para liberar al individuo del temor, para que viviéramos con seguridad. Y terminaba diciendo que el fin del Estado es pues la libertad. Pues ese es el fin. Por tanto, no hay libertad sin seguridad, ni hay inteligencia sin libertad, ni hay seguridad sin inteligencia. Es la seguridad la que debe ser tratada con inteligencia y no al revés. Yo creo que el concepto de seguridad que hemos empleado hasta ahora ya no sirve. Es un concepto altamente inseguro. Esto que hemos llamado seguridad y lo que hemos entendido hasta ahora por seguridad, vemos que da lo que da, que tenemos que cambiar ese concepto de seguridad, ¿no? ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo de destinos compartidos en el que los fallos en las políticas de seguridad de unos pueden rápidamente convertirse en la inseguridad de otros. En este contexto, cada vez se tiene más claro que la seguridad debe ser común para todos o no será alcanzada por ninguno. Como pueden ustedes ver, no se trata solo de que Francia esté segura o nosotros, es un tema que afecta a todos. Pero además el concepto de seguridad no hay que limitarlo a un ataque militar o exterior, sino que es mucho más amplio. Inseguridad provoca el medio ambiente, inseguridad provoca la falta de salud, inseguridad provoca la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con los servicios de inteligencia bajo todo este paraguas? Pues que se ha tenido que producir un gran cambio y una gran revolución, ¿no? Si se fijan ustedes, hasta comienzos de los años 90 del siglo pasado, o los primeros años del siglo XXI, pues se producen tres acontecimientos que van a determinar la evolución de los servicios de inteligencia. Uno son los cambios en política internacional, otro son los cambios en las tecnologías de la información y otro es el contexto sociopolítico. Respecto al primero, a los cambios en la política internacional o cambios geopolíticos, en los primeros años 90 del siglo pasado, pues los servicios de inteligencia, como todos, se vieron golpeados por un cambio importantísimo. Hasta entonces, la inteligencia principalmente se regía por las reglas de la Guerra Fría. ¿Recuerdan ustedes la serie esa de Superagente 86, que lo refleja tan bien? Bueno, pues por eso. Y el enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Qué pasa? Que con la desaparición inesperada de ese enemigo, que eran los malos, era el Pacto de Varsovia, los comunistas, que había justificado su existencia hasta entonces, pues al caerse eso y al venirse eso abajo, eso desorientó a los servicios de inteligencia, ¿no? Y quedaron un poco así fuera de juego. El segundo asunto que revoluciona los asuntos de inteligencia es, desde finales de los 80, la revolución tecnológica, ¿no? Las capacidades de comunicación aumentan, el almacenaje también aumenta de datos y la obtención de esos datos es cada vez más fácil, ¿no? Seguro que en el coloquio podemos hablar de lo que supone Internet, la privacidad, todo eso que ha pasado con la NSA y demás, ¿no? Y el tercer ámbito que revoluciona los asuntos de inteligencia pues es el nuevo contexto político que se produce, ¿no? Y que influye en los servicios de inteligencia. Hay un aumento de demanda de democracia, hay un aumento de demanda de ética y hay un aumento de demanda de transparencia. Si se fijan, hoy nos encontramos con un ciudadano que cada vez está más interesado en evaluar sus instituciones,
y evaluarlas por qué, por su forma de hacer, por sus objetivos, por su respuesta a los principios democráticos, ¿no? El ciudadano ha descubierto su poder para premiar o castigar a las instituciones. Está la transparencia, que es un principio fundamental en las democracias. Por eso es fundamental comunicar correctamente a la sociedad qué es la inteligencia, qué es un servicio de inteligencia, qué hace un servicio de inteligencia, qué le proporciona a la sociedad, ¿no? Estos tres factores de la política internacional, las tecnologías de la información y el contexto sociopolítico, combinados, han transformado el contexto en el que actuaban los servicios de inteligencia. Han transformado sus áreas de interés y han cambiado en parte también su oficio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues como consecuencia de los cambios geopolíticos han aparecido nuevas amenazas y nuevos enemigos, ¿no? Como les decía, los servicios de inteligencia han pasado de una amenaza única y procedente de un único enemigo, se ha pasado como mínimo pues a toda una serie de amenazas que yo les voy a citar alguna y que las conocen y les suenan todas, ¿no? Que el mundo no es blanco ni negro, que el mundo es complejo y reina la incertidumbre. Otra, el terrorismo islámico, que opera en varios países y sin una estructura jerarquizada. El crimen organizado, que ha convertido a las nuevas tecnologías y a la globalización económica en una ventaja para crear una economía ilegal. No, estos no controlan territorios, pero controlan empresas, controlan bancos, controlan instituciones, todo lo que supone el mundo de la droga, el tráfico de armas, de personas. Aparecen nuevos poderes, han surgido nuevas potencias como China, la India, el poder se difumina de los estados a organizaciones no estatales. Bueno, hay gente que se pregunta que Apple, Google, todos estos imperios tienen más poder que muchos gobiernos. El fundamentalismo político y religioso que surge porque hay miedo a la complejidad. Lo que hacen los fundamentalismos es dar respuestas simples a problemas muy, muy, muy complejos. Como les decía, el tema de la pobreza. Es un tema que crea inseguridad en un mundo en el que más de 2.000 millones de personas malviven en la miseria. Es un mundo, por definición, inseguro. El cambio climático es otro de los temas candentes y donde nos jugamos también nuestra inseguridad con la inmigración y los refugiados. La vulnerabilidad económica, todo lo que se conoce ahora como inteligencia competitiva, la economía, algunos dicen que es la guerra por otro camino, por otra vía, el acceder a nuevos mercados, el acceder a recursos naturales, cómo estamos pasando de la sociedad de la información a la era de la inteligencia. Las organizaciones ya no pueden basar su éxito en la información. Si se fijan ustedes, esta cada vez es más barata. En Madrid, por el mero hecho de entrar en el metro, te regalan ya un par de periódicos, o una información que vale 1,30 € y que se entera toda la gente, pues tiene el valor que tiene. La información, les aseguro que cada vez vale menos, ¿no? Lo que vale es la inteligencia. Aquellos que logren gestionar esa información y convertirla en inteligencia conseguirán una ventaja competitiva. La proliferación de armas de destrucción masiva, científicos que venden sus conocimientos a otra gente. Y después acontecimientos impredecibles, ¿no? Pues estas nuevas amenazas han cambiado también el espectro y la manera de trabajar y de enfocar los problemas en los servicios de inteligencia, y ha cambiado los métodos y las maneras de trabajar. Los antiguos métodos de inteligencia no funcionan con estas nuevas amenazas, ¿no? Y por eso han tenido que pasar de la macrointeligencia un poco a la microinteligencia.
inteligencia. Como les decía, durante la Guerra Fría se buscaba información sobre grandes objetivos, pero las amenazas actuales no funcionan así, ¿no? El terrorismo no tiene un mando centralizado, es difícil identificar el centro de decisión. La información para prevenir un atentado es muy difícil de conseguir. Con esto quiero decir que las claves están solo en la cabeza del terrorista. Es donde están las claves, ¿no? Hay grandes dificultades respecto a fuentes humanas. Hay que contar con gente externa a la organización. Es decir, la inteligencia técnica no es suficiente. Se creía, y en esto los americanos eran pioneros, que con la tecnología se podía controlar todo. Hoy sabemos que los drones son muy importantes, las tecnologías son muy importantes, pero con eso no basta. Se necesitan fuentes humanas en el terreno y a pie de obra, ¿no? Se necesita también mayor interdependencia entre los servicios de inteligencia. Cada servicio de cada país considera su información como el Señor de los Anillos. Es mío y solo mío y comparto solo un poquito por si acaso, incluso si sale el tema de lo que supone la comunidad de inteligencia. Es decir, yo no comparto con estos porque a ver quién se lleva la medalla, el no sé qué, el no sé cuánto. Tenemos mucho que mejorar en todo ese ámbito, porque, señores, la cooperación es clave, ¿no? Y en eso yo apuesto por una inteligencia europea, que es algo más que la suma de las inteligencias de los países que la componen, ¿no? Una inteligencia europea que trascienda las inteligencias, como les digo, de estos países. Después, esa inteligencia europea tiene que ser aceptada, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que una inteligencia aislada, por muy importante y potente que sea, no alcanza a comprender, señores, toda la realidad, ¿no? Creo que se necesita una inteligencia estratégica que vaya más allá del día a día o de un periodo electoral o de un tema concreto, ¿no? Creo que nos hubiéramos evitado la crisis financiera de refugiados y lo que está pasando ahora en Oriente Medio, ¿no? Como les decía también, hay consecuencias para los servicios desde el nuevo contexto sociopolítico, ¿no? Existen nuevas demandas de las sociedades democráticas. A los políticos se les pide y a los servicios que sean éticos y que sean también transparentes y que eso lo compatibilicen, ¿no? Tienen que aceptar que la sociedad no está dispuesta a traspasar de determinadas líneas rojas, Y se está generalizando, pues eso, tienen que tener un control judicial, un control parlamentario, un control económico. Les aseguro que nuestros servicios de inteligencia son de los más garantistas. O sea, no se levantan por la mañana y dicen, voy a ver, a escuchar a Fernando Velasco, a ver si tiene un rollo con alguno o con alguna, ¿no? No funciona así. Incluso con los temas que atañen a los derechos fundamentales, se necesita una orden de un magistrado del Tribunal Supremo para que facilite, que a uno le pinchen el teléfono y demás, ¿no? Pero también les exigimos que respondan de sus acciones, ¿no? Los ciudadanos y sus representantes necesitan estar seguros de que el Ejecutivo utiliza también correctamente a esa herramienta que es tan importante y de tanto valor, ¿no? ¿Qué consecuencias creo que tienen para los servicios la revolución de las tecnologías? Pues, como les decía, ha habido un aumento exponencial de las comunicaciones, ha habido problemas de traducción a raíz de lo que nos pasó en Madrid, el 11M, pues no se tenía gente preparada para traducir, para conocer determinados dialécticos del árabe y demás. Problemas para procesar datos que son masivos, hay un desfase entre la información que tenemos, la información disponible que tenemos y las posibilidades de analizar toda esa información, ¿no? Y es muy importante separar el trigo de la paja, conectar los datos y contextualizarlos, a la vez proteger los datos personales y proteger la privacidad, cómo compaginamos esos dos campos, ¿no?
Surgen además nuevos competidores, ya los servicios de inteligencia no tienen solo ellos el monopolio del análisis, aparecen agencias privadas de inteligencia que proporcionan también una buena inteligencia, una inteligencia ajustada y oportuna, e incluso a veces mucho mejor que la puede proporcionar un servicio de inteligencia, ¿no? El tema que les apuntaba antes de la transparencia y el secreto, donde es muy importante que la sociedad sepa la importancia de la inteligencia, y la sociedad y los medios tienen que aceptar el secreto como parte del trabajo de un servicio de inteligencia para que sea eficaz, ¿no? ¿Y qué decir de nuestros políticos, ¿no? ¿Qué tipo de política y de políticos, señores, son estos que tenemos, que no se plantean de forma clara y democrática por sus servicios de inteligencia? Miren, ¿qué tipo, que no nos planteamos qué tipo de servicio de inteligencia deseamos y alimentamos, al servicio de qué? ¿Qué es eso de la comunidad de inteligencia? ¿Qué es eso de las reservas de inteligencia? Miren, tenemos políticos que saben de educación, que saben de sanidad, que saben de política europea, pero les aseguro que tenemos un déficit de políticos que sepan de inteligencia y del papel de los servicios de inteligencia, ¿no? Cuando se supone que la política tiene como misión mejorar la situación de los ciudadanos, ¿cómo es posible que no preocupe una de las herramientas más determinantes para lograr seguridad y mejora en el sentido amplio que hemos apuntado, ¿no? El decisor, el político, tiene que buscar entender para poder orientar su decisión política. Y esto le lleva a adoptar muchas veces determinados comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos son estos respecto a los servicios de inteligencia? Pues que sepan ustedes que existe la presión política, ¿no? La presión de los políticos sobre los servicios de inteligencia también está aumentando, pidiendo más y más para evitar sorpresas que amenacen sus mandatos, ¿no? Nadie quiere tener en su periodo de gobierno un atentado o que pase un tema de estos, ¿no? Y además porque hay que tener en cuenta otra cosa, que en política llegar al poder o mantenerte en el poder no siempre tiene que ver con hacer lo correcto ni con hacer lo que se debe hacer. Muchas veces tiene que ver con hacer lo que conviene. Y lo que es bueno para quien gobierna no siempre coincide con lo que es bueno para la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el primer problema? Es como anticipar lo que va a pasar. Y esto es un problemón y esta es una tarea de los servicios. ¿Cómo anticipamos lo que va a pasar? Aunque se ha mejorado mucho en la predicción, no es perfecta. Por eso oyen ustedes que nunca se puede conseguir la seguridad al 100%. Y como les decía antes, hay un desfase entre la cantidad de información disponible y la cantidad de información que somos capaces o que son capaces de analizar, ¿no? Falta también entendimiento con el encargado de la toma de decisiones, ¿no? El decisor es quien marca los objetivos. A los servicios de inteligencia es el gobierno quien le marca los objetivos. No se levantan ellos y dicen lo que les decía antes. No tienen unos objetivos marcados que son prioritarios. Se pueden ustedes imaginar que el terrorismo entra dentro de esos objetivos, ¿no? Por lo que les decía, que proporcionan análisis para la toma de decisiones. Es clave, y no quiero que se me olvide, que sería muy positivo incorporar al análisis a expertos ajenos a la comunidad de inteligencia, como es el mundo académico y el mundo de la sociedad civil, ¿no? La inteligencia también se puede manipular. Los políticos tienden a acusar de los fallos que son propios del político, que son propios suyos, a los servicios de inteligencia. Y esto es facilísimo, pues los servicios de inteligencia no pueden defenderse. Les aseguro, usted puede decir mañana publicar algo sobre los servicios de inteligencia y rara vez suelen contestar o replicar, ¿no? Como se hace en el mundo político, ¿no? Y ahí tienen que el señor Tony Blair recientemente, a propósito de la guerra de Irak, se ha despachado a gusto, ¿eh? Y ahí les ha dicho, a ellos quedó la pelota, ¿no? O que el político desdeña la información porque no le gusta, ¿no?
También hay determinados comportamientos políticos que pueden llevar a politizar la inteligencia, pidiendo que le faciliten una información que avale su respuesta, que fue lo que pasó en Irak. O sea, nosotros les pedimos y les exigimos que digan que hay armas de destrucción masiva a la fuerza, ¿no? Bueno, pues es un comportamiento que lleva a politizar la inteligencia. También se puede dar el caso contrario, ¿no? Y peligroso, que los servicios de inteligencia quieran influir en las políticas de respuesta, cuando no es esa su misión, ¿no? Los servicios de inteligencia deben ver no solo riesgos, como hemos dicho, también deben ver oportunidades, deben identificar nuevas amenazas, pero también deben prever futuros posibles. Y esto tiene que ver con lo que les decía anteriormente. Muchos políticos ignoran el papel de la inteligencia y lo que se le puede pedir a un servicio de inteligencia. Hoy en día, los servicios de inteligencia suministran solo una pequeña parte de la información que el decisor político tiene. Nuestro presidente del Gobierno recibe información de los servicios de inteligencia, pero recibe también información de otros servicios y de otros ámbitos, ¿no? Otro peligro por parte del político es el de estrechar, creo yo, el foco de los intereses de los servicios de inteligencia. Estrecharlo solo al terrorismo y dejar de ocuparse de otros temas considero que es peligroso, ¿eh? Por eso digo que se necesita inteligencia estratégica. No quiero decir que el terrorismo no sea un problema y no sea un gran problema y al que hay que dedicarle tiempo, pero no se puede centrar exclusivamente en ese problema, ¿no? Creo que se necesita una inteligencia estratégica de verdad, que piense a 5, 10 años vista y en otros ámbitos. Y como les decía, esto no se hace sin análisis. Por lo tanto, creo que nuestros grandes problemas van a girar en torno a cómo decidir bajo condiciones de incertidumbre y sin tener todas las certezas, que es como vamos a tener que decidir. Y para ello, señores, se depende del conocimiento y se depende del análisis. De un análisis que deje el menor número de cosas a la improvisación y al azar. De lo contrario, toda realidad desconocida prepara su venganza. El amigo Maquiavelo dice que es muy urgente conocer los caminos que conducen al infierno, pero para evitarlos, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Miren, les aseguro que en la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa eso que está pasando. En la fábula de la liebre y la tortuga, a todos nos llama la atención la liebre porque es muy rápida y actúa enseguida, pero les aseguro que es la tortuga, que es nuestro yo reflexivo y analítico, el que tiene la respuesta a los problemas. Creo que necesitamos de un análisis que sea capaz de relacionar los problemas, que sea capaz de contextualizar los datos que tenemos, que sea capaz de integrar el conocimiento de las partes y el conocimiento del todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque analizar no es informar. La información muchas veces, en el mejor de los casos, se convierte en sobreinformación y en el peor de los casos, señores, se convierte en ruido. Porque ya me dirán ustedes cómo se pasa de los datos en bruto al conocimiento profundo de las causas de los fenómenos. ¿Cómo distinguimos entre indicios importantes y efectos secundarios? ¿Cómo tomar conciencia de que cada día sabemos más y entendemos menos de lo que pasa? ¿Cómo saber que la información es una cosa, la información que desinforma es otra y la comprensión de lo que ocurre es otra? Les aseguro que más vale un análisis pequeño que una gran información. Por pequeño que sea un análisis verdadero, siempre brinda la ocasión de descubrir y de anticipar algo mejor, ¿no? Que sepan ustedes que rara vez la información habla por sí misma. Los datos por sí mismos, señores, no dicen nada. Las capacidades técnicas son enormes y las tienen todos. Todos tienen las mismas capacidades técnicas. Yo suelo decir que la radiografía nos la hacen igual aquí que en el mejor hospital americano. El problema es quién te coge esa radiografía. Si es una persona que sabe ver, descubre si tenemos un problema. Si es una persona que no sabe, nos complica la salud.
El problema es disponer, por tanto, de capacidades de análisis que sean capaces de interpretar toda esa información. Por eso es importante saber que la información no está procesada hasta que no pasa, señores, por la mente de un analista. La mayoría de los errores que se cometen en la toma de decisiones son fallos de análisis, por no querer ver el problema, por ver solo una parte del problema, por colocar dicho problema en un entorno inadecuado, por emplear la información de forma emocional, por no querer ver la solución o por no querer actuar, señores, en consecuencia. De ahí la importancia y el valor de tener a analistas, analistas que puedan extraer conclusiones del océano de información disponible que hoy existe, que sepan extraer la información potencialmente relevante de ese marasmo de información que está desestructurado, que muchas veces no es fiable y que incluso muchas veces desinforma. Convertir la información en conocimiento es muy importante, pero se necesita saber formular preguntas adecuadas, saberlas formular a la gente adecuada y saberlas formular de la manera adecuada. ¿Qué les quiero decir? Que un analista, señores, no se improvisa. Les aseguro que necesitamos cabezas bien construidas y a cabezas bien llenas. Creo que cultura de inteligencia, servicios de inteligencia, creo que no trabajan solo para defender nuestra sociedad y la democracia de lo que trata de destruir el terrorismo, el fundamentalismo islámico, el crimen organizado o la falsa economía, sino que trabajan para defendernos de lo que todos ellos quieren construir e imponernos y que no estamos por la labor y no lo vamos a permitir. Incorporar a los servicios de inteligencia, a nuestro debate, a la sociedad, con una imagen real, dándoles su justo valor, manteniendo un diálogo abierto sobre su papel y su sobreeficacia, igual que hacemos con el resto de instituciones o funciones públicas, sería un síntoma, señores, de salud democrática. Muchísimas gracias. Pues ahora abrimos un turno de comentarios, preguntas. Siéntanse libres de interpelar al ponente. Nada de lo que digan va a ser utilizado en su comentario. Ahí han levantado la mano. Bueno. Luego hay otra pregunta más atrás, ¿eh? Como que me ha quedado una impresión de que buenos son los servicios de inteligencia, que nos van a defender y nos van a organizar y nos van todos esos enemigos que hay por ahí. Pero quizás los servicios de inteligencia tengan su propia perversión y eso también me gustaría oírlo. ¿Qué entiende por perversión? Pues que estén al servicio de esas potencias que usted cree, pues todas esas que ha mencionado usted, criminales, terroristas, lo otro, los de la globalización mercantilista, etcétera, pues que los servicios estén al servicio justamente de esos poderes y no solo pues para la paz y la convivencia de los ciudadanos democráticos. Bueno, vamos a ver, que tengamos claro cuáles son los derechos humanos, llegar a un acuerdo en eso es, a mí me parece fundamental. Otra cosa es que después eso se consiga, que tengamos claro cuál es el papel de un servicio de inteligencia en un sistema democrático me parece fundamental, y su papel y su misión no es esa. Si lo hacen, no están cumpliendo con su misión y con su tarea y con la tarea encomendada. Por eso, como tienen
unas herramientas que le otorgan un gran poder, necesitan por parte de la sociedad y por parte de nuestros representantes que sean controlados por parte del poder jurídico, por parte del poder político y por parte del poder económico. Pero eso pasa con todo. La misión de un médico es curar. ¿Quién no conoce médicos que decimos, oye, no hacen y responden a esa respuesta institucional que esperamos?